Hola, soy Michael Brooks Jiménez y quiero explicar qué debe hacer si tiene a alguien nomás arrestado por caso criminal, pero con orden de detención de migración. Cuando alguien está arrestado por un caso criminal, aunque si no estaba condenado por el caso, pues migración, ellos están poniendo más órdenes de detención de migración. Es bien importante, si va a tener un abogado, que agarre un abogado que tiene experiencia en esas dos partes de la ley diferente. Que tiene alguien que tiene experiencia en casos criminales, pero también posiblemente que puede eliminar la orden de detención de migración. Pues a veces en el pasado, nomás yo personalmente, yo podía quitar orden de detención de migración en unos casos en que yo descubrí que actualmente el cliente era un ciudadano americano y ellos nunca supieron. Y por eso es bien importante, si tienen un caso criminal, si habla una compañía de fianzas y ellos dicen que ellos no pueden meter la fianza porque tiene un orden de detención de migración, que puede hablar a mi oficina inmediatamente. Por lo menos nosotros podemos formular una estrategia de cómo vamos a arreglar el caso, porque es bien importante si hay una posibilidad en que nosotros podemos cancelar la orden de deportación, pero también, nomás una cosa en todos mis 20 años como abogado que yo siempre he tratado de hacer es resolver casos criminales en una manera en que esa no va a perjudicar al cliente después por migración. Y por eso, por favor, si tiene esa situación, nomás debe hacer una llamada inmediatamente.